Malu. Si bien no significa exactamente eso, pero descubrimos después que no significaba exactamente lo que queríamos decir, significa abrazo de agua por los ríos justamente que, bueno, que abrazan la ciudad, ¿no? El Ubajá y el Paraná y los diferentes ríos. Esta noche elegimos bastante de música argentina. Tenemos un huayno de León Gieco, que bueno, es huayno de Bolivia, pero bueno, no sé, de León Gieco. Pero después tenemos una cueca, tenemos un gato, bueno, un par de temas, no me acuerdo, un huayno peruano tenemos también, un par de temas del continente, pero sí, mechando. No es que hicimos un recorrido específicamente. El primer tema que vamos a tocar es Aguas Turbias, es un tema de la bajista. Bueno, también, como el nombre lo dice, también relacionado, es un gato, digamos, y está relacionado a las aguas del litoral. Y no, la verdad que es un tema que a los seis nos representa mucho y que estamos todos muy conformes con él. La verdad que, no sé qué decir, pero lo pueden escuchar y... Mi papá me había planteado de hacer un grupo de música latinoamericana. Antes estábamos en un grupo a trío con mi hermana y él. Y como él estaba con mucho trabajo, dice, ¿por qué no se juntan ustedes? Entonces la llamamos a mi prima Nani del Craig, que tocaba bajo. En ese momento una chica que mi papá me había recomendado que tocaba alófono, que ahora es mi novia. Y, sí, y después un amigo de la orquesta que toca percusión. Y el Lautaro, que toca guitarra, que lo encontramos en un taller que estábamos ahí, también se prendió. Bueno, como nosotros no somos virtuosos, tal vez por la edad o porque estamos empezando, apostamos más a la diferencia de color, ¿no? Es como que cuando pasamos por los diferentes climas de Argentina, de América Latina, es más por los colores que le damos con los diferentes instrumentos, un detalle con cada color que la presencia del talento, lo que sea. Y yo en general soy el adornador, digamos, de esos colores. Entonces toco un poquito de acordeón, un poco de quena, de charango, ronroco. Pero después, mi hermana también está en ese rol y después el resto, sí, tiene un rol bien marcado. La tenemos percusión, bajo, guitarra, y bueno, voz, la voz, mi hermana hace la voz. Y, bueno. Thank you.
esta carta desde un pueblo que no es mío. Pórtate bien y a tu madre dale un beso de mi parte, lindo como esta mañana. Y sí, yo de chico no me quedó otra que escucharlo a mi papá tocar, y así que el escaramujo y escaramujo y escaramujo, ir a, de escucharlo porque tenía que ir, digamos, mi mamá estaba ahí y tenía que estar, pero así que imagínense que esa fue mi formación. Después, cuando nos fuimos a Francia, ahí escuché otro tipo de cosas que también se ven metidas en el grupo, que qué sé yo, música klezmer, música francesa, bueno, lo que se toca allá, ¿viste? Y bueno, y todo eso terminó de alguna manera mechándose por ahí en algunas cosas de grupo, como lo que escucha el resto, hasta lo que se escucha por ahí en, no sé, en fiesta, en celular, aunque uno no quiera, siempre algo le mete de la música que lo rodea, ¿no? Si bien siempre queda la esencia folclórica, ¿no? Y bueno, siempre es verdad que si bien generalmente uno lo propone, todos ponen un poco de lo suyo, pero generalmente... después de experimentar, yo pensé que, y lo propusimos, de que cada uno se haga cargo de su arreglo, porque viste, por ahí uno se enojaba, que le modificaba esto, que lo otro, o no sabíamos. Entonces, bueno, ahora cada uno se hace cargo de sus arreglos, los trae, le pasa a todo el mundo las cosas y bueno, y así el tema se va a hacer. Thank you.
tira directamente la forma de lo que suena del público. Aunque se hace más difícil, más desafío en las salas más así minimalistas, que están todos callados, eso por ahí es más tensión, ¿no? Y generalmente cuando hay más gente, cuando la gente baila es algo que suena, la música suena solo, uno se olvida que está tocando y es algo hermoso. La verdad que los más lindos toques se dan cuando la gente baila, así que ojalá que espero que hoy bailen. Si logramos eso es fantástico. Igual siempre la relación entre nosotros, estar siempre mirando, ¿no? Cuando salen cosas espontáneas en el escenario que no fueron ensayadas, a mí me encanta, digamos, que nos miramos y hacemos un corte nuevo o que hubo un error, que hay un error que parece irreparable y lo arreglás en el momento. Bueno, a mí me encanta. Yo creo que hacer música afuera de las escuelas de música que uno hace es terminar de formarte, pues hasta que no salís, no ves lo que es gestionar, lo que es hacer arreglo, lo que es tocar en conjunto, no te vas a dar cuenta de lo que es ser músico, ¿no? De verdad. Entonces, la verdad que es una oportunidad, la verdad, muy linda.